Mis amados amigos y hermanos, muy, muy, muy buenas tardes. Este es su programa EMET, La Verdad de Dios. Y una vez más, bueno, pues estamos agradecidos con el Creador que nos ha prestado la vida y llegamos hasta este día, este sabadito alegre, para continuar con nuestra serie de enseñanzas. Y la verdad que estamos contentos. Espero que hayas tenido una semana agradable. A lo mejor por ahí algunas dificultades, pero lo que sí podemos saber es que Dios es bueno y Dios es fiel. Y bueno, pues mientras por ahí se van conectando, quiero agradecer, ¿verdad?, la oportunidad nuevamente, digo, porque toda la gloria y toda la honra es para el Creador, de que nos permita la vida. Es una bendición muy grande el poder hoy despertar, el poder tener vida. Mañana no sabemos, pero hoy queremos aprovechar el tiempo y créame que este espacio de este programa es para aprovechar el tiempo. Y el aprovechar el tiempo nos conlleva a que nosotros podamos instruirnos, que Dios nos instruya en su palabra. Así que bueno, pues mientras por ahí se están conectando, yo quería también, mis amados amigos y hermanos, el poderles sugerir los temas que estamos dando a través de estas semanas. Bueno, pues es con una previa oración, pidiéndole al Creador qué es lo que Él quiere enseñarnos, porque todos venimos a aprender de su palabra. Y yo quiero también sugerirte, ¿verdad?, que a través de este programa tú nos puedes mandar tus comentarios, si hay algunas dudas, si hay alguna sugerencia de estudio, ¿verdad?, alguna duda que tengamos sobre la palabra del Señor. Bueno, pues para eso estamos, que el Señor nos revele y que el Señor nos enseñe. Aquí estamos todos para aprender su palabra, la palabra EMET, la palabra de verdad. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a continuar con este tema que iniciamos la semana pasada, y es el tema de la fe. Creo que es un tema muy extenso en el cual podemos nosotros extraer grandes tesoros de Dios a través de la fe, porque bueno, usted sabe que el mundo se mueve a través de la fe. La gente en diferente cultura, nación, lengua, color, cada uno tiene fe, pero cada uno tiene fe a su manera. Y lo que aquí intentamos, pedirle al Creador que Él nos enseñe cuál es la fe bíblica, cuál es la fe, la verdadera fe. Y bueno, en esta ocasión yo quiero iniciar este tema, ¿verdad?, como parte 2, como la fe verdadera parte 2, hablando de un proverbio, que es el proverbio 14. Si usted puede ir conmigo, y nuevamente yo le hago la invitación a que tenga ya a su mano un lapicero, una pluma, un lápiz, una libreta, y asimismo usted pueda anotar las citas. Créame que intentamos no dar tantas citas, aunque es un estudio esto más que una predicación. Intentamos que sea digerible para todos. Entonces, por tal motivo, nosotros hacemos lo posible porque la cita que demos, bueno, pues sea estudiada por usted, así como el apóstol Pablo ahí en Berea, ¿verdad?, que cuando él iba a predicar, cuando iba a enseñar la palabra de Dios, los de Berea pues no se conformaban a ver qué había dicho Pablo y que pues ya con lo que había dicho Pablo se quedaban. No, ellos iban y escudriñaban la escritura y ellos estudiaban la palabra para ver si era cierto lo que Pablo estaba hablando. Entonces, bueno, pues en esta ocasión, en el Proverbio capítulo 14, si usted me hace favor de acompañarnos, Proverbios, libro de Proverbios, su capítulo 14, versículo 15, dice de esta manera: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Empezamos con esta meditación de la palabra del Señor, sabiendo que la fe es una actitud del hombre.
¿Se acuerda usted que estamos estudiando la palabra fe, pero en el original hebreo, que es la palabra emuná? Y usted recuerda que yo le di algunas palabras que quieren decir la palabra emuná. Y una de ellas, pues, es la obediencia. Recuerde que eso fue lo que nos dirigimos la semana pasada. La fe como obediencia, no únicamente como el creer, porque todos creemos, todos creen, el mundo cree en algo, pero todos creemos. Pero cuando vemos la fe como obediencia, entonces ahí se va cambiando el panorama, se nos va extendiendo. Y en esta ocasión, otra de las palabras que también quiere decir fe o emuná es confianza. Cuando nosotros podemos hablar de la confianza, entendemos que el mundo en este tiempo, quizá algo que estamos trabajando y el mundo necesita creer en algo. Y en esos momentos difíciles, los cuales está pasando el planeta, bueno, la gente busca creer en algo o tener confianza en algo. Y precisamente en esta ocasión vamos a inclinarnos. La semana pasada fue a través de la fe como obediencia, pero ahora la fe como confianza. Yo me pregunto si puede alguien decir que cree, pero no es obediente. Eso es como una pregunta, porque todos creemos, pero la triste realidad es que no todos somos obedientes a la palabra de Dios. Entonces, o decir que tenemos fe, pero no tenemos confianza. Mira, es algo interesante que podamos llevar esta palabra a nuestro ser, a nuestro interior, y poder entender que la palabra emuná, que es la palabra fe como la conocemos, es la palabra de confianza. Si hay algo en el cual nosotros tenemos hoy en día que tener en nuestro corazón y en nuestra mente es confianza. Quizá tú de repente has perdido la confianza o estás buscando creer en algo. Mira, yo quiero decirte sin temor a equivocarme que cuando tú crees a Dios, cuando tú le crees a Dios, entonces hay obediencia en tu vida. Pero también crece en nosotros una confianza, que esa confianza nos va a llevar a que nosotros vivamos una vida de fidelidad para con el Creador. Entonces, si alguien puede decir que cree pero no obedece, entonces esa no es la fe bíblica, esa no es la fe en la cual Dios ha establecido en su palabra. Como también podemos decir que creemos pero no tenemos confianza, entonces eso también nos lleva a ser infieles de alguna manera. ¿Por qué? Porque buscamos salidas, porque buscamos recursos, humanamente hablando, para nosotros poder tener la confianza que necesitamos en estos tiempos, y no únicamente en estos tiempos, sino en todos los tiempos. El hombre necesita creer en algo, creer en algo o en alguien. Por eso hay tantas religiones, por eso hay tantas cosas en las cuales la gente cree. Pero bueno, como estamos hablando de la palabra confianza, pienso que si alguien cree y no obedece, entonces esa no es emuná, eso no es fe. Pienso que eso no es posible. Sin embargo, en la religión occidental, eso es muy frecuente de ver personas que dicen tener fe porque creen o creemos en Jesucristo o en Dios, pero que somos desobedientes. Entonces, eso es algo muy interesante que tenemos que aprender en esta tarde, que nuestra confianza debe de estar puesta completamente en el Creador. ¿Por qué? Porque su palabra es verdad. Y bueno, la palabra emuná, sin embargo, es una condición interna, innata de Dios. Trasciende la razón, pero puede crecer en base al conocimiento, al entendimiento y a la sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? Cuando los discípulos de Jesús le decían aumenta nuestra fe, ellos estaban hablando aumenta nuestra confianza, aumenta nuestra obediencia y nuestra fidelidad para ti. Entonces, cuando nosotros podemos entender que la emuná, que la fe bíblica, la fe verdadera, trasciende al conocimiento humano,
Cuando eso pasa en nuestra vida, déjame decirte que estamos adquiriendo conocimiento del Hijo de Dios. Estamos adquiriendo entendimiento y sabiduría. Entonces, cuando nosotros vemos estas tres partes y anótalas, porque es interesante que nosotros podemos ver que cuando nosotros nos acercamos a la obediencia, a la palabra del Señor, cuando somos obedientes, entonces en nosotros se produce algo que se llama conocimiento de la palabra de Dios. Aquí es lo que ya no, lo que estamos viendo en este pasaje de Proverbios. Dice: el simple todo lo cree. Y déjame comentarte lo siguiente. Cuando nosotros no tenemos un conocimiento de la palabra de Dios, entonces nosotros vamos a creer en todo lo que nos digan. Y déjame decirte que ahí es cuando nosotros tenemos que tener una cierta madurez espiritual para poder entender y poder discernir. Por eso el Señor dice: escuchen todo, pero retengan lo bueno. ¿Y cómo voy a saber cuál es lo bueno? Bueno, cuando el Señor me dé de su conocimiento, cuando yo tenga conocimiento quién es Él y cuando tenga el entendimiento, entonces Él me da la sabiduría, como dice el libro de Santiago. Aquel que le haga falta sabiduría, pídala al Señor. Créame que eso es algo importante en nuestra vida, el poder adquirir conocimiento, el poder adquirir entendimiento, y entonces eso nos va a llevar a la sabiduría. Y entonces no consiste tan solo en creer o decir que tiene fe, sino más bien cómo habremos de ver estrechamente relacionado con la confianza y la fidelidad para con nuestro Padre Celestial. Déjeme decirte, yo la semana pasada yo le dije que nos íbamos a profundizar un poquito de dónde se deriva la palabra fe, la palabra emuná. Por ejemplo, un artesano, usted conoce un artesano, ¿verdad? Que hace obras de arte, hace cosas artísticas. El artesano en hebreo es llamado umán. Umán, ese es como se le llama a un artesano. Entonces, una raíz derivada de la emuná, de la fe, porque ha practicado su oficio en tantas oportunidades que se vuelve algo natural. ¿Qué quiere decir esto, mis amados amigos? Quiere decir que cuando nosotros hacemos una práctica de nuestra fe, aprendemos entonces a vivir en una fe sobrenatural, en una fe, en una obediencia, en una confianza para con nuestro Creador. Entonces, la emuná es algo innato de todos, pero crece y se profundiza a la medida que nos acostumbramos a ver todos los fenómenos de la vida como manifestaciones de la presencia y la gloria de Dios. Entonces, vea usted tan interesante es que nosotros poder confiar en Dios. La semana pasada, el sábado pasado, estuvimos viendo un versículo en la palabra, en la cual yo se lo dije: hemos escuchado, hemos estudiado, hemos escuchado sermones, predicaciones, estudios del pasaje de Hebreos capítulo 11. Y vamos a regresar nuevamente porque vamos a ir desglosando este pasaje de una manera en la cual usted y yo podamos tener el conocimiento y la sabiduría que viene de parte de Dios. Entonces, si usted ya está conmigo en Hebreos, en su capítulo 11, por favor, si usted me hace favor de ir conmigo y leerlo juntos, dice la Escritura: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si nosotros podemos poner en la palabra donde dice fe, es pues la fe. Si tú puedes acomodar ahí la palabra emuná, entonces diría de esta manera: ahora bien, la emuná es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, el diccionario de la Real Academia de la Lengua define convicción, lo que usted y yo vemos en el versículo 11, convicción como convencimiento, y esto lo define como seguridad que tiene una persona. Fíjese nada más, es interesante ver esto, es algo, hermano, que nosotros tenemos que aprender. Si usted tiene
el conocimiento, si usted está convencido, eso es la emuná. Entonces, si alguien está convencido de algo o de alguien cuando lo conoce, de lo contrario, no podría alguien meter sus manos al fuego por alguien o algo que no conoce. Entonces, vea usted en este momento cómo la emuná, la fe que nos trae confianza, es cuando tú estás convencido de qué crees. Estás completamente de acuerdo y convencido, mis amados amigos y hermanos, que hay un convencimiento en tu vida. Y déjame decirte que el Señor nos convence a través de su palabra, porque su palabra es emet, su palabra es verdad. Entonces, alguien está convencido, mi amado hermano, de alguien cuando lo conoce. Cuando hay emuná en tu vida, cuando hay fe, quiere decir que tú te has acercado al Creador y que tú le conoces. Por eso es una de las formas más importantes como hijos de Él, conocer al Creador. La semana pasada estuvimos viendo un poco que podemos conocer de Dios, pero no conocer al Creador. Y déjame decirte en esta tarde que algo que te va a dar confianza en el Creador es conocerle a Él, porque si no le conoces a Él, entonces no va a haber confianza en Él, y menos va a haber una fidelidad para con Él. Eso es la palabra emuná. Entonces, en esa tarde, lo que el Señor nos lleva es que nosotros tenemos que tener confianza. Tenemos que tener confianza en su palabra, porque su palabra es verdad. Esos estudios ya los vimos en semanas anteriores, del por qué la palabra de Dios es la única verdad absoluta. Y lo que Dios nos lleva y nos enseña es que confiemos en su palabra, que confiemos en Él. ¿Por qué? Porque Él es la verdad. Entonces, la palabra emuná en hebreo significa confianza, se significa fidelidad y también significa lealtad, firmeza. Y la palabra emuná proviene también de la palabra, o se deriva de la palabra hebrea amán. Y amán significa disciplinó o crió. Mire, es algo que hoy vamos a ir aprendiendo, y bueno, espero, mis amados hermanos, que así como vamos estudiando la palabra, tú y yo le pidamos al Señor que Él nos enseñe. Si la palabra emuná significa confianza, entonces quiere decir que cuando tú tienes fe, la fe bíblica, la fe verdadera, tú confías en Dios. Tú confías en el Creador y confías en su palabra. No hay por qué buscar en otros lados. Y este consejo de parte de Dios es porque Él quiere, Él está interesado en que nosotros podamos confiar en Él como la única palabra de vida, la única palabra verdadera. Yo no sé en estos tiempos cómo has vivido tu fe, porque muchas veces decimos tenemos fe, pero no confiamos. Y créame que la emuná, la fe, que en estos tiempos difíciles, en estos tiempos que el mundo está viviendo, lo que nos va a llevar a tener una paz en nuestro corazón es la confianza en el Creador, que todo lo que Él ha dicho se tiene que cumplir, y que toda la palabra que Él nos ha dado es para que nosotros confiemos. Entonces ya no hay por qué confiar en nadie más, no hay por qué tú tengas que buscar otras alternativas, porque la confianza te la va a dar Dios cuando tú conozcas su palabra. Pero mientras nosotros no nos acerquemos a Dios, mientras nosotros no busquemos de Dios, entonces nuestra fe quizá está siendo desequilibrada, está viendo en algún otro lado donde me puedan ayudar. Recuerda que Dios es nuestro ayudador. Entonces, la palabra emuná, que significa confianza, en el concepto, mi amado hermano, es interesante ver que la palabra, tú has escuchado muchas veces la palabra amén.
Esa palabra también tiene que ver con la palabra emuná, la palabra amén que deriva de amán y que significa cierto, verdadero. Tiene la misma raíz de emuná, que es fidelidad o lealtad a la verdad. Es tan interesante el poder ver esta parte, mis amados hermanos. Yo quiero que yo oro al Señor porque la fe de Dios pueda ser acrecentada en tu vida. Yo no sé cuál sea en estos momentos la circunstancia que tú estás pasando. Puede haber circunstancias en tu interior, en tu propia vida, en la vida personal, en la cual has perdido la confianza. Y déjame decirte que el perder la confianza puede ser algo, mi amado hermano, que detone en incredulidad. ¿Por qué? Porque quizá no te han dicho la verdad, quizá has desconfiado porque te han pagado mal, yo no sé. Te han decepcionado incluso, y entonces la confianza se empieza a perder. Pero yo quiero decirte que cuando tú te acercas al Creador, el que es la verdad, Él te vuelve a activar esa confianza en Él. Y el programa de hoy es para que tú tengas una plena confianza en el Creador, que todo cuanto estés viviendo, que tú se lo pongas en las manos de Dios. Mi amado hermano, quizá te han lastimado, mi amada hermana, amigo, yo no sé. Es importante que tú sepas que el Señor es experto en restaurar tu vida, es experto en restaurar tu alma, tus emociones. Quizá tú puedes decir, es que yo ya no creo en nada, pero déjame decirte que la palabra emuná va más allá de creer. El Señor lo que hace cuando tú escudriñas su palabra, cuando tú vas a la palabra de vida, entonces empiezas a agarrar una confianza en el Creador. Déjame decirte que no hay nada más seguro que la palabra de Dios en tu vida, que Dios mismo en tu vida. No hay nada ni nadie más que te pueda brindar esa confianza. ¿Sabes por qué? Porque todos como seres humanos fallamos. La Escritura dice de esta manera y nos dice que sea todo hombre mentiroso, pero sea Dios veraz, sea Dios verdad. Entonces, yo no sé cómo está tu corazón, pero déjame decirte que la emuná de Dios, la fe bíblica, trasciende a lo natural. Y es a donde Dios nos quiere llevar. Quizá tú tienes tiempo que perdiste la confianza, perdiste la fe. Pero hoy es un buen tiempo, hoy es un buen día para que tú puedas recobrar esa confianza en el Creador. Él no miente. Si Él dice que te ama, Él te ama y te ama de verdad. Y Él puede ayudarte, Él puede sacarte de esa circunstancia en la cual estás viviendo en este momento. Solamente es que tú tengas la confianza en Él. Y esta tarde creo que es un buen tiempo, una buena oportunidad en la cual el Señor nos está hablando, nos está hablando a su humanidad, que nosotros pongamos nuestra mirada en Él, que nosotros pongamos nuestra confianza en Él. Por eso yo te digo, quizá a ti te han defraudado, no sé, quizá en tu familia, en tu matrimonio, tus amigos, aún la religión quizá te ha defraudado, pero yo quiero decirte que si tú le pides al Señor que Él acrecente esa fe, esa emuná en tu vida, entonces la confianza nuevamente va a ser depositada en aquel que todo lo puede, que para ti en este momento es imposible, déjame decirte que para Dios es todo posible. Es un Dios sobrenatural, es un Dios de milagros. Entonces, en esta tarde, mis amados amigos y hermanos, antes de ir terminando con ese segmento, ¿verdad? Yo quisiera llevarte a esta reflexión, llevarte a esa reflexión en la cual yo no te conozco, pero sé que Dios te está viendo, Dios conoce tu corazón. Y sabe que algo de lo que el mundo ha perdido en estos tiempos quizá es la fe, es la confianza. Pero hoy es un buen tiempo
y una buena oportunidad para que nosotros recobremos la confianza para el Creador. Ahora tú sabes que la palabra del Señor, como lo hemos enseñado, como Él nos lo ha enseñado, es verdad, y puedes tener toda la confianza en que Dios no te va a fallar, que Dios es fiel y verdadero. Por eso en esta ocasión, ahí donde tú estás, yo te invito a que podamos orar en este momento. Tomes ese tiempo. Si te han lastimado, en el área que haya sido, matrimonial, familiar, no sé, en tu servicio incluso, en tu trabajo, en la escuela, hoy es buen tiempo para que nosotros podamos nuevamente acrecentar nuestra confianza para Dios. Él nunca te va a fallar. Muchas veces nosotros, por salir lastimados de la familia, de incluso de la iglesia, nos vamos resentidos para con Dios. Pero déjame decirte que Él no tiene la culpa, al contrario, Él es el único que te puede ayudar. Él es el único que puede abrazarte y curar tus heridas. Pero es necesario que tú confíes en Él, que dejes de buscar en otras partes, que dejes de tocar puertas las cuales crees que te van a ayudar. Déjame decirte que Dios es verdadero y Él es fiel, y Él te ama. Él nos ama y nos ama de una manera incondicional. Pero tú que estás en este momento escuchando esta palabra, sé que por ahí de repente en tu corazón puede haber tristeza porque te defraudaron. En estos momentos difíciles en los cuales el mundo está sufriendo, Dios quiere que pongamos nuestra mirada en Él, así como Jesús. Que pongamos nuestra mirada en el Creador. Solamente Dios sabe esa parte en la cual has sido afectada, que has perdido la confianza. Pero déjame decirte que en esta tarde Dios quiere ayudarte a recobrar esa confianza, esa alegría en tu corazón, esa alegría que quizás se perdió a través de una tristeza, de un descontento, de algo que quizás te hicieron. Pero sabes que es un buen tiempo para que hoy podamos decirle: Señor, dame de esa emuná, de esa fe bíblica. Los discípulos de Jesús le decían: Señor, aumenta nuestra fe. Y hoy podemos decir lo mismo: aumenta nuestra fe, Señor. Es tiempo en que tu corazón sea sanado, en que tu confianza sea en el Creador, en nadie más. Porque bienaventurado el varón que puso en Jehová su confianza. Y eso es emuná, eso es fe. Y sabe que cuando nosotros tenemos esa fe en Él, en su palabra, automáticamente vamos a obedecerle y automáticamente vamos a ser fieles para con Él. Y bueno, en esta ocasión permíteme orar. Ahí donde tú estás, deja que Dios toque ese corazón. Deja que Dios recobre, te ayude a recobrar esa confianza, quizás sea en tu matrimonio, quizás sea en tu familia. Yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Y en esta ocasión vamos a orar juntos. Así como tú estás y donde tú estás, cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, bendito Rey de Gloria, venimos delante de tu presencia para pedirte, Señor, que volvamos a recobrar esa confianza. Quizá pusimos nuestra mirada en el hombre, quizá pusimos nuestra mirada en cosas naturales, pero hoy, Señor, ayúdanos a poner nuestra mirada en ti. Ayúdanos a poner nuestra mirada en Jesús, en la palabra, que es el autor y consumador de la fe. Señor, esos corazones que hoy están escuchando, Padre, y que están perdiendo su confianza, que hoy recobren esa confianza para contigo, Padre. Yo te lo pido que ahí donde están y donde llegue esta palabra, hasta donde llegue a los estados de la República, a los países donde esté llegando, sea tu amor hablando a cada corazón y a cada vida, Señor. Yo te pido que restaures la confianza de los que hoy estamos escuchando y donde todos aquellos, Señor, los cuales escucharán este mensaje, que la fe, la emuná, es tener confianza en ti. Confiar en tu palabra, Padre. Gracias te doy en el nombre precioso de Jesús. Señor, que tu pueblo, que tu iglesia recobren la confianza. Quizá han sido lastimados,
y perdieron la confianza, Señor. Pero hoy yo te pido que a través, Señor, de esta palabra, ellos pongan su mirada en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, pues es un gozo y un placer el poder saludarles. Y bueno, pues hoy me permite enviar algunos saludos para nuestros hermanos, que amigos que nos están haciendo el favor de poder sintonizar este programa. Emet, a Tete Vázquez, a Ricardo, muchas gracias, gracias. A Juan Manuel Pérez Venegas, muchas gracias, que están ahí al pendiente de la palabra. Jaime Flores, gracias, pastor, Dios te bendiga mucho. Que tengan confianza todos ellos en el Creador. Bendiciones, pastor Rafael, muchas gracias. De parte de la familia Vázquez Vázquez, Juan Rojas Elizalde, bendiciones, muchas gracias. El hermano Pablo Rodríguez Vega, hermano, Dios te bendiga. Erika Bravo, bendiciones. Irma Burto, Dios te bendiga, tía, muchas gracias por las felicitaciones. María Alcázar, bendiciones, gracias. La profeta, un abrazo, un fuerte beso para mi hermana, la profeta Norma. Gracias, pastoras. Es una bendición para mí y su familia. Y bueno, pues, el hermano Joshua, gracias en esta ocasión. Y como siempre, yo les invito a que compartan el mensaje de la palabra. Yo le doy gracias a Dios. Yo estuve atento al programa de los jóvenes que me antecedió a mí, y que hablaban de las redes sociales, y algo que, bueno, pues yo quiero únicamente aunar, es que Dios estableció la ciencia en las redes sociales para que la palabra, su palabra, sea transmitida a todo pueblo, nación y lengua, como dice la Escritura. Así que, mis amados, pues una vez más, muchas gracias, en verdad, gracias por su fina atención. Para mí es un gozo el poderles saludar nuevamente. Y bueno, pues en esta ocasión nuevamente, muchas gracias a Dios es Bueno, Mi Casa TV, donde los invitamos, ¿verdad?, que estén sintonizando, estén al pendiente de la palabra Emet, la palabra de verdad que Dios trae a través de los siervos también de Dios es Bueno. Mis amados hermanos y amigos, pues muchas gracias, muchas gracias. Que tengan un fin de semana maravilloso. Un saludo a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. A Elías, que por ahí también está atento, que tiene un añito, pero sé que en su momento él va a ver estos programas. A mis hermanos de Casa de Dios, Dios me los bendiga mucho. Y bueno, si Dios nos permite y nos presta la vida, el próximo sábado por aquí estaremos nuevamente con ustedes. Mis amados amigos y hermanos, este es su programa Emet, y su amigo pastor Rafael Aburto les saluda. Y bueno, pues se despide por esta ocasión. Nos vemos la próxima semana. Este video es porque eres muy especial para alguien, ya que ese alguien te invitó a venir a este lugar. Posiblemente no tenías ni idea de lo que aquí iba a suceder o lo que ibas a escuchar, así que te explicaré brevemente. ¿Listo? Tal
vez el que te trajo aquí te habló de un tal Jesús. Pero no te espantes. No vamos a hipnotizarte para que entres a alguna religión y tengas que ser un zombie por el mundo. Te tengo una pregunta. ¿Qué pensaste cuando te mencioné a Jesús? Ok. Pensar eso es muy normal, pues hoy en día la gente tiene un muy mal concepto de los seguidores de Jesús. Pero no es como lo piensas. Verás, este es Jesús. Y seguro has escuchado que él es aburrido, que te prohíbe todo, que es para locos. Pero es todo lo contrario. Jesús dio su vida por amor a ti. Murió en una cruz para que fueras libre de todo pecado. ¿Pecado? Sí, eso malo que te aparta de Dios. Todos hemos pecado alguna vez. No te hagas. Pero sabes, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y solamente a través de él podremos alcanzar la vida eterna. ¿Qué? ¿Qué es vida eterna? La vida que está después de la muerte. ¿A poco creías que ahí se acabaría todo? Jesús es esperanza, es vida, es salvación, es oportunidades. Jesús es lo imposible posible y quiere estar cerca de ti. Él siempre está listo para ayudarte, sacarte del problema, sanarte de la enfermedad, restaurar a tu familia. Jesús quiere ayudarte para que pases los exámenes, que te vaya bien en matemáticas, conseguir nueva novia. Bueno, omitamos eso. No importa si has robado la feria de las tortillas, si eres enojón, si tienes muchos problemas, si sientes que no vales nada, Jesús te ama y te acepta tal como eres. Jesús no es religión, aunque ya lo has escuchado muchas veces. Jesús es una relación de mejores amigos, es lo máximo, y está dispuesto a entrar a tu corazón, pero ¿te gustaría dejarlo entrar? Tal vez piensas que Jesús nos lavó el cerebro, pero la verdad es que nos limpió el corazón. Hola, si estás viendo este video es porque eres muy especial para alguien, ya que ese alguien te invitó a venir a este lugar. Posiblemente no tenías ni idea de lo que aquí iba a suceder o lo que ibas a escuchar, así que te explicaré brevemente. ¿Listo? Tal vez el que te trajo aquí te habló de un tal Jesús. ¡Pero no te espantes! No vamos a hipnotizarte para que entres a alguna religión y tengas que ser un zombie por el mundo. Te tengo una pregunta.